Por aquí. Buenas tardes, hijitas. Sentarse, sentarse. Como veréis ahora, hijitas, la historia natural ofrece muchas curiosidades y algunas barbaridades, como esta de llamar a unos bichos cefalópodos. ¡Sí! ¡Basta, basta de risitas, hijitas! Comprendo que es gracioso eso de llamar cefalópodos a unos animalejos, pero estos son cosas de la historia natural. Las características de los cefalópodos son muy curiosas, como se explicaba en la lección de ayer. Vamos a ver, Matilde, ¿quieres decirme esas características? Pues los cefalópodos... Bueno, si no lo sabes, que conteste la señorita que está a tu lado. Pues los... ¿Qué te pasa, Menchu? ¿Te has quedado muda? Una de las principales características de los cefalópodos es que lloran como los cocodrilos. ¡Silencio! ¡Silencio! O tendré que enfadarme. ¿Y esa niña quién es, eh? Doña Felicia. Yo lo he leído en el libro. Vamos a ver. No lo creo, no lo creo. Si el libro lo pone, será una rata de imprenta. Vamos a ver los cefalópodos. ¿Eh?